personas, 10,000 gentes, voy a empezar a hacer lo del dinero. Y de mi Instagram no pude hacer el en vivo porque no les había platicado. Al poquito que estén aquí les voy a platicar. Yo ya tengo unas semanas en Instagram que, por ejemplo, mis historias no llegan al alcance de antes. Nada llega al alcance de antes y no puedo hacer en vivos. Me tiene bien restringido Instagram de muchas cosas por historias que he subido. Historias donde digo groserías, o no groserías, pero donde le estoy haciendo carrilla al gordo, por ejemplo. Esa madre lo agarran como bullying o acoso sexual y Instagram como que te castiga y te deja de recomendar. Pero es parte de, hombre, no pasa nada. No me estoy quejando, les estoy platicando la situación en la que estamos, Pitín, en Instagram. En cuanto haya 10,000 gentes, voy a empezar a hacer videollamadas con ustedes para ver quién tiene de mis gorras. No solo gorras sumar restar, no, de todas. Así que aquí seguimos. Hace rato estaba escuchando esta canción de este güey, esta perra. ¿Nunca la han escuchado? El Pitín. Va a poner así de lado, Pitín. Que la gente nos vea de lado, la verga. Ay, a ver, ya te dio comezón en la nariz, güey. No, este Pitín quiere tirar lija. ¿A poco te dio comezón en la nariz? Sí, me dio comezón. ¿Y eso? Pues la clava, güey. ¿Quieres que te vean la pinche esclavona, güey? Qué ole. Pitín pirata. El Pitín anda estrenando esa pulsera que le regaló mi carnal. Entonces, es una rascadera de nariz que le agarra entre la gente y que barra la cara. Quiere que le vea la pulsera el vato, pues. Pues tu chingada, madre. ¿Sí o no? ¿Cómo le das cuando estás entre la gente? Te da comezón en la cara, ¿qué más? Es nomás, sí. Y el peino también. ¿Y cuando se te esconde entre la chamarra, cómo la sacas? La hago así nomás. ¿Te he visto, verga? No, pues una pulserita de 30 bolas ya marca, Pitín. Ya lo marca. Bueno, en cuanto estén las 10,000 gentes, empezamos. Voy a subir otra historia aquí en mi Instagram para toda esa gente que no sabe qué rollo. Pero estaba diciendo que en cuanto haya 10,000 gentes aquí en el Instagram de Good Music MT, donde se va a llevar el en vivo sobre el dinero de las gorras, voy a empezar con las videollamadas. Ya casi estamos a los 10,000, vean. Así que entren aquí. Hijo de la chingada, la neta, a mí no me gusta quedar mal, pero las cosas estrenan. La neta, ya casi estamos a los 10,000, vean. Estaba un poco molesto por ese rollo. Porque en el teléfono que les hubiera podido hacer el en vivo se me chingó. Donde tengo el Instagram abierto de. Así que entren aquí. Estaba diciendo que en cuanto haya 10,000 gentes aquí en el Instagram de Good Music MT, donde se va a llevar el en vivo sobre el dinero. Les decía, el otro teléfono, en este teléfono les puedo hacer el en vivo con el Instagram de Warren Marquito Stories, pero como la cámara está puteada, no me van a ver, se va a mirar muy feo. Entonces por eso no lo quise hacer. Bueno, ya estamos los 10,000, voy a empezar con las videollamadas. Y ahorita vamos a ver con cuánto le vamos a partir en su madre la cuenta, güey. Sí. Le voy a estar transfiriendo como siempre lo hago. ¿Cuánto? No sé. La cuenta, Pitín, tiene billetes a lo verga. A lo verga tiene billetes. Sí, porque si digo que estoy piojo, van a decir que donde llora está el muerto. Y si presume uno que tiene dinero, dicen que uno está piojo. Más vale presumir de dinero y quieren que está piojo uno. Hay que diga, no, este pinche Marquito ese día en codo. Igual a toda la gente que me está viendo. Hoy iba a empezar, pero ¿saben algo? Me levanté tarde, valí verga. Esta semana voy a regalar un carro. Así es, voy a estar grabando para mi canal, buscando el carro que voy a regalar. Y en el mismo rato, probablemente, o al día siguiente lo regale. Así que estén enterados, les voy a decir la neta, estén enterados. Y pendientes, principalmente, la gente de Mazatlán. Probablemente empiece en la ciudad de Mazatlán. De ahí nos vamos a Guadalajara, de ahí a Monterrey,
Y así vamos a andar ciudad tras ciudad, regalando carros a la verga. Hay que compartir el billete que ganamos con ustedes. Aquí yo no soy verbo. Quiero regresarles algo de lo mucho que me han dado. Y lo he hecho, gracias a todos ustedes. Pues su puta madre. Hemos ayudado un chingo de niños en el hospital, día a día. Día a día, día a día, mucha gente. En realidad yo ni les comparto lo que ayudo. A ver, Pitín, Pitín no se ve. Le voy a poner la cámara de lado un poquito. Aquí ya voy a empezar. Voy a abrir la aplicación de mi banco para tenerla abierta. Vean, aquí ya la voy a abrir porque ya vamos a empezar dinero. Mientras les platico eso, que estoy contento porque gracias al apoyo de todos ustedes hemos hecho un vergal de billetes y hemos regalado un chingo de dinero también. Créanme que si no regalara, que si no hiciera tantas donaciones, lo hago porque me nace, si no hiciera tantas donaciones y no ayudáramos tanto, si fuera egoísta uno, pues que no tuviera, plebes. Si se les hace que así tengo algo, y tengo muchas cosas que no les comparto, no muchas cosas, pero una que otra cosa ahí que no les comparto, después se lo voy a compartir poco a poco. Pero si no ayudáramos a la gente como lo hacemos, tuviera una pinche casona en la playa, ya tuviera mi R8, mi Lamborghini, un carro así exótico. Bueno, vamos a empezar. Ya abrí la cuenta, vamos a empezar con las transferencias. Me voy a ir a las solicitudes. Así que mucha gente se está uniendo. Muchas gracias a los 14,000 que están aquí. Si hubiéramos estado en el mío, estuviéramos más. Pero aquí estamos los que tenemos que estar. Todo pasa por algo. Voy a empezar así nomás, para no ponerme a leer, a enviar solicitudes. O bueno, voy a leer mensajes de todos ustedes, de los que están aquí. Veo que Puro comenzó a seguirte, pero nadie me está escribiendo o no me está apareciendo. Pónganme aquí todos ustedes, todos los que tengan gorras. Píchate una gorra, Marquitos, hacen preguntas. Aquí tengo una a la mano, a ver. Dice el chavalo que tiene una gorra a la mano. Pero, ¿saben algo? No me están apareciendo comentarios. Solo me están apareciendo, a ver, es que no le entiendo mucho a esto. A ver, a todos estos, a toda esa gente que dice que tiene gorras, Lucas Escalante, vamos a ver si tengo solicitud de él para hacer la videollamada con él. Y les decía, a toda la gente, vamos a andar por varias ciudades, solicitudes para entrar, Carlos, detalle que es un rollote aquí. Le voy a estar dando al tanteo, a ver quién tiene gorras mías. No me aparece como otras veces aquí. A ver, ese Lucas Escalante no me mandó solicitud, ¿no? A ver, que tiene una gorra, y en lo que entra la solicitud, si quieren saber qué carros vas a regalar, no sé. ¿Qué dice? ¿Qué rollo? ¿Qué dice? Aquí el chingazo. Pues todo, saludazo de Mexicali. Saludos hasta Mexicali, compa. Un tiempo anduve yo por allá. Sí, súper historia, trabajaba en los camiones, ¿no? Sí. Desde para que sea todo más rápido y poder atenderlos a toda la gente que tenga gorras, a los que les voy a dar dinero, que a lo mejor van a ser varios. Ve dictándome una cuenta, mi compa. Una tarjeta. Ahí le va, dice. Échela. 4169-4169-1608-1608-1068-1068-6007. Bancoppel, va. Simón. Ya está. La chacalosa. A huevo. Aquí le voy a poner la feria. Mire. Ahí quedó. 1,000 pesos, compa. Es todo. Lo que me costó la gorrita.
Ey. Dale, saludos de Mexicali, viejo. Exactamente, mire, lo que estoy haciendo, ahí le va. Haz de cuenta que iré a usted y a la gente, pues, les estoy regresando lo que ustedes me dieron. Haz de cuenta, pues, que lo que gastaron en la gorra aquí se lo estoy regresando. No, agradezco. Aquí vamos a andar, viejo. Muchas gracias. Sale. Ándale, que esté bien. Igualmente, viejo Barre. Vale, vale. Ahora vamos a... esta madre no la casi, Ahí está. Bueno, va uno con el siguiente, y en lo que hacemos esto, les voy a estar platicando todo lo que vamos a estar haciendo. También se vienen otros canales que van a estar brindando buen contenido, que es el de mi hermano Kevin, y es el de mi primo Mario, la Mariana. Ya estamos en eso. Antes de cerrar este año, ya tienen que estar subiendo un videíto, 2, 3 videos. Estamos en eso. Bueno, ¿qué otra gente? En las preguntas vayan y pónganme, yo tengo la gorra. Me estoy metiendo aquí en las preguntas y aquí es donde estoy viendo quién las tiene. Y ya entro. Lucas Escalante fue el primero. Kenia Félix 82. A ver, la voy a buscar. Ella dice que tiene 2 gorras. Vamos a ver si es cierto. Eso de los carros, voy a seguir con eso porque lo voy a hacer de aquí a cerrar el año. Vamos a ver cuántas ciudades podemos abarcar. ¿Cuántas ciudades podemos abarcar de aquí a cerrar el año? A ver, ahí le mandé invitación a Kenia. Les decía, aquí en Culiacán no lo voy a hacer, porque aquí ya he regalado 2 carros. Ya regalé el Camaro y ya regalé el Mustang. Hola, Marquitos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Kenia, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Saludos. A ver las gorras que tienes. La de Marquitos Toys y la de los Toys. Ole, chicaso. ¿Sí me puedes dictar o decirme una tarjeta, por favor? Sí, es de 8. A ver, échala, Ráscate la pinche nariz, Pitín. Ay, güey. A ver, una pinche canción. ¿Eres? Sí. A ver, échala. Voy llegando a California. Y ya quiero regresar, y quiero ver a mi chiquita. Ella vive en Culiacán. Saludos. Díctamela, por favor. Es 47. 47. 66. 66. 84. 84. 15. 15. 65. 65. 04. 04 4792 Banamex, sí. Para toda la gente que está viendo el en vivo, no se salgan. Ahorita les voy a platicar más detalladamente sobre el grupo que se viene, un club de Telegram. Que vas a poder estar ahí. Les voy a decir cómo va a estar el rollo y qué pueden ganar y qué pueden perder. Perder no creo que pierdan mucho. Es más nada. Y ganar sí van a poder ganar mucho. Bueno, aquí te voy a poner tu transferencia. Sí. Ahí quedó, mira. Gracias, Marquitos. Gracias a ustedes. Un saludo de Mazatlán. Saluditos hasta Mazatlán. Ahí voy a andar pronto. Creo yo, si no me equivoco, el primer carro que voy a hacer ese rollo que lo voy a comprar y regalar el mismo día, el día siguiente, va a ser en Mazatlán. A ver si me toca verlo para una foto. Y pues va a servir de que pues voy a saludar a toda la gente que me quiere saludar. Ahí vamos a andar, yo, el Pitín y a ver quién más ahí. Saludos, Marquitos. Gracias. Todo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya fue la segunda persona que le dimos su dinero y en lo que veo las preguntas les platico. Se viene una gorra a la venta. Me van a preguntar que si por qué no lo hice con la de sumar restar. Fue porque no se me ocurrió. Si se me hubiera ocurrido, lo hubiera hecho. Aparte fue una gorra que saqué en colaboración. Se me hace que no lo hubiera hecho nada entonces. Porque pues ahí las ganancias se reparten. No piensen. Les voy a decir algo, saqué la gorra de sumar restar, eran tantas. No piensen que el dinero todo es para mí, la neta no. De hecho, me han pagado una parte y la otra parte no, por unos detalles ahí, pero da de cuenta, si me gané 2 millones con la gorra de Marquitos Todes, si me gané 2 millones, da de cuenta que
le soy honesto. Lo estoy agarrando para lo de hacer unos consultorios médicos gratuitos para los niños. Ya gente pegó de gritos, ¿qué nos dijiste que un hospital? Sí, dije un hospital. No tenía yo la idea de cuánto se ocupa para hacer un hospital, y se ocupan muchos millones de pesos. No se ocupan ni 50 ni 70 millones, más, mucho más. Entonces, mejor voy a hacer unos consultorios médicos y a lo mejor me gasto unos 5, 6, 7, 8, 10 millones de pesos, póngale, con el terreno y todo lo que se va a ocupar. Y vamos a cubrir recetas y va a ser un rollo chilo. Por algo se empieza, a lo mejor luego, después ya si tengo un hospital propio. Pero por ir a un hospital propio chingón, de perdido ocupamos 100 millones de pesos. ¿De dónde, Piti? ¿De dónde, verga? Apenas que saltemos un banco. Dice Jimena Ains. Yo la tengo. A ver, le voy a mandar solicitud. A ver. Sí. Acuérdense que estoy entrando en donde se hacen preguntas. Ahí me están poniendo ustedes quién tiene la gorra. Ahí es donde yo estoy entrando y le estoy mandando solicitud. Aquí me está apareciendo en los comentarios. Yo tengo una gorra, Luis. Bueno, primero le mandé solicitud a la muchacha, Leti. Sí. Hola, Marquitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Soy de aquí, de Culiacán. Ah, de aquí, de Culiacán. ¿Y compraste sí. tu la tienda o la compraste? En línea la compré. Te dio no pudiera ir a la tienda. Está bien, a ver. Pásame una tarjeta, por favor. Ah, sí, ahí te va. Es 5591-2091-4192-4196. ¿Es Pochabar la tarjeta? Sí. Ok. Ay, no. Soy tu mega fan. Muchos saludos, Marquitos. No, gracias. A ti por aceptarme. Mira, ¿de quién está nombre la tarjeta? De Nadia Paola Pérez. ¿Cómo? Nadia Paola Pérez. ¿Nadia? Sí. Nadia Paola Pérez. De aquí para adelante le voy a empezar a preguntar el nombre a todos porque ya me pasé de límite en mis transferencias, no ahorita, en general. Ya me pasé las transferencias mensuales. Sí. Entonces, ay, te amo, Marquitos, la neta. Ay, es que no me la creo. Con la de Piti, acércate una canción en lo que me meto al correo, yo, Piti. Sí, sí, por favor, es mi sueño. Ya se tomó la que tú quieras, Piti, la neta. Me gusta oírlo, güey. Las parrandas y los carros deportivos, el bucanero, la lavada y escuchar música en vivo. Es todo, muchas gracias, Marquitos. No, desde... ¿Y cuántos años tienes? 18. ¿18? Sí. Oh, sí. Espera, me deja entrar más al correo a hacer eso. Está bien. Mi mamá también es Superman tuya. Aquí estamos. ¿A quién? Mi mamá es también Superman tuya. No, pues, les agradezco. A ti. Ah, para también todos. Mi primo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, quedó tu transferencia. Y aquí en adelante a todos los que me están viendo, luego una transferencia. Cierta. En una hora. Sale, Marquitos, muchas gracias. Todos los que les transfiera. Sale. Sale. Bueno, gracias, Marquitos. Sale. Bye.
Mucha gente va a decir, no sos mentiroso. ¿Cómo vergas? No, aquí les voy a enseñar, vean. En una hora le va a aparecer. Y si no le llega a aparecer, dice, tu transferencia se ejecutará el 23 de noviembre a las 6:10 a.m. O sea, quiere decir que si no les aparece, en una hora le va a aparecer mañana a las puras 6:10. 6:10 a.m. de la mañana. Así que es porque ya rebasé el límite mensual de transferencia, pero no pasa nada. Hay que darle, a ver, ¿quién más tiene gorras de Marquitos Toys? Ahorita les voy a explicar sobre la gorra que se viene. A lo mejor entrando diciembre va a salir esa gorra. Tú vas a comprar la gorra y vas a estar apoyando. Es más, te voy a decir qué puedes ganar si compras la gorra. Para que sepan cómo va a estar el rollo. Mira, tú vas a comprar una gorra que te va a salir en menos de 1,000 pesos. En menos. No sé si en 700, no sé si en 800. Dice, yo tengo 13 gorras, chavalón. Métame para, tengo 5. A ver, guión bajo Genarito. No sé quién es, obviamente. Métame para que. Dice, ese Genarito dice que tiene 5 gorras. Vamos a ver si es cierto. Y les decía, al momento de tú comprar esa gorra, vas a tener acceso a un club de Telegram que yo voy a hacer. Cuando yo te envíe la gorra, pues voy a checar, cuando tú compres la gorra y se haga todo, los que te contactas, que los de Gorras Marquitos Toys, ellos te van a pasar el acceso a ese grupo de Telegram. Va a ser exclusivo. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Usted? ¿De dónde es, chavalón? De Monterrey, Nuevo León. Es todo. Saluditos para toda la clica y gente de Monterrey. Tengo esta negra con dorado. Es todo, viejo. Esta azul. Y la que ya quiero usar, la de Navidad. Es todo, viejo. Y esta. No, pues ya tiene un salvo por 1,000 pesos. No, 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 no le liquido ni dos. Le voy a tener que mandar una feria más. Entonces, bueno, lo que usted quiera. Es todo. Saca la tarjeta. 4152. 3137. 3137. 0371. 0371. Y 3441. 3441. Vancomer, ¿verdad? Sí. Ok. Mira, güey, como tú tienes varias, y yo soy justo, a ti te voy a mandar 3,000 pesos. Ya quedó, viejo. Arre. Ya quedó. A ver, espérame poquito más. Sí. ¿De quién es la tarjeta? Es mía. ¿Tu nombre? Genaro de León. Genaro de León. Sí. De León. Bueno, espérame un poquito. Sí. Genaro de León. Mira, guacha, mi cuñado es fan tuyo. ¿Está bien? Guacha, guacha, guacha. A ver, a ver. Con el marquito. Aquí andamos. Aquí quedó mi compa. Aquí ya quedó. Si no se le refleja en una hora, se le refleja mañana a las 6:10 a.m. Ya quedó. Y cualquier cosa, si no se le refleja el dinero a todos los que le estoy mandando, que no tiene por qué no reflejarse, suban una historia ahí, etiquétenme. Mañana, todo se llega a reflejar el dinero, que no tiene por qué. Suben una historia subiendo marquitos, no me llegó el dinero sin pena, sin nada. Lo justo es lo justo. Me etiqueta. Mañana me voy a meter donde me aparecen las historias que me etiquetan. Te digo, a ver. Lo saber, por favor. Ya quedó. Tengo que subir una historia, vean. A toda la gente. Dale. Ándale. Hay que mandar el tiro, mi compa. Sí. Gracias. Igual. Bueno, ya van, Pitín. Hemos hemos transferido 5,000 pesos hasta el momento. Le quiero partir en su madre a una feriecita, algo bien.
así que no llevamos nada. ¿Tú qué opinas? A ver, ¿qué le quieres decir a la gente? ¿Cómo te has sentido? ¿Le platicamos a la gente cómo has estado? Bien. En lo que hago el en vivo y veo las preguntas, platícales tú. El pitín, pleba, ha andado muy apagado, ha andado muy flojo. Porque el hijo de su chingada madre ha andado enfermón, está en tratamiento. Y pues no ha comido el güey como en realidad le gusta comer. A ver, yo tengo una gorra, dice 27 y un bajo Jimena. Vamos a ver si tenemos solicitud de ella. Voy a estar variando un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Ahorita, el último que fue Genaro. Pues, pienso yo que sigue una mujer, Piti. No sabemos quiénes son, pero 27, ¿qué se llamaba? Jimena. A ver, Piti, encántales un pinche corrido, güey, en lo que busco aquí. El corrido de... Lo malo número, no. 27, aquí está, invitar Jimena, a ver, ¿qué rol le quieres cantar? Nunca dejaba nunca sola su 40, por las buenas. ¡No, manches! El demonio de Tasmania. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tienes? Porque ya miré una y ya está, no, de las mías, ¿eh? Perdón, por eso le comenté que no tenía la de usted. No, pero no hay pedo, estamos hablando. ¡Saludos! ¡Saludos! Esa gorra no me... No, no. Pero no es mía. ¿Mándeme? No es mía. No. Esa gorra... Yo sí reparto los billetes. Yo sí lo comparto. Sí. ¿Verdad? Sí. ¡Ay, no, mira, estoy temblando! Bueno, te voy a dejar para... Porque, pues, falta más gente. Pero igual, ves mis videos y gracias a que ves mis videos. Mira, no hay pedo, pásame una tarjeta. Yo sé que ves mis videos y ahí también se generan billetes. Entonces, a mí me gusta compartir lo que ustedes me van a ganar. Sí. Ya estamos aquí, ¿no? Ay, no, mire. Te admira mucho, ¿eh? Es sí. Mi hija. Te quiere mucho. No, gracias, a ver. Y los escucho y me mandan la tarjeta plebada. Esta muchacha no tiene gorra mía, tiene gorra del chiquete. Ya, entonces, con el dinero voy a comprar de usted. No, úsalo para lo que no. La gente que puede comprar mis gorras se los agradezco, pero hay mucha gente que también me apoya y no puede comprarla. Y lo veo igual, ¿no? que veo más mejor una gente que tiene una gorra mía a la que no tiene, ¿no? Les agradezco, sí. A todos, cada quien apoyan diferente. Sí. A ver, la escucho. 1271. A ver, alguien puso, no se vale. Yaira, no sé qué. ¿Por qué no se vale? ¿Me apoya también? Entonces, como el destino es por algo ya está aquí, por algo decir que ya entró. Pues, no pasa nada. Échalo. 1271. 1271. 8001. 8001. 3790. 3790. 4430. 4430. 42. 42. Mira, ¿es de Banco Azteca, va? Sí. A ti te voy a poner 500. No, hasta que no te hayas metido de... Sí, muchas gracias. A ti ya se te tuvo que haber reflejado porque es una cantidad mínima. Sí, ya me llegó. ¿Ya te llegó? Sí. Ah, ok, ya ves. Bueno, pues bien. Y muchas gracias por tu apoyo. Gracias. A ti. Le va, pues, como ya vieron, ella me puso que tenía una gorra mía para que vean, yo no sé, yo no escojo, no digan, este verga escoge gente conocida, gente con la que ya chateé ahí en el Insta. No, la neta no. No tenía gorra mía, te tenía del chiquete. Invito a todos mis compañeros y a todos los que andan conmigo y a todos los que están, que hagan lo mismo que hago yo, la verga, hombre. Todos ganamos, yo sé cuánto generan. Hay que regresarle a la gente, digo a los que andan conmigo y a los colegas de YouTube, hay que regresarle a la gente algo, Pitín que tiene sueño, dice, algo de lo que nos dan, hay que regresarles. Bueno, seguimos, dice, yo tengo dos marquitos, javier.cázar, te voy a buscar, güey, a ver si me aparece aquí en las solicitudes, javier.cázares, a ver... Cázares por apellido. No me parece el chaval o ese, Pitín.
arriba va a ir a Guato. Antes de escribir, mándenme una solicitud. Padre, que es tan bueno. A ver. Vitín ya tiene sueño. Ya me voy a retirar. Recuerdo Javier.Cázares. Dice que tiene dos, pero no me aparece. No Javier.Cázares. Te voy a buscar otra vez, Javier. Ahí tienes su humilde casa. En el nuevo Culiacán. De verga. ¡Au! Dime. No, Javier Cáceres no me aparece, chavalón. No me mandaste solicitud. Autos Culiacán dice que tiene una. Sí, un hombre. Autos Culiacán. El chaval pues, debe ser aquí de Culiacán. Pero, la neta, compa, no lo conocía. ¿Qué vale? ¿Qué hay? ¿Cómo está? Compa, lo conocí hace como unos 4 años, ¿eh, güey? Más o menos. Y desde entonces no te veo, se me hace loco. Desde entonces, ¿a qué decir? Es todo. Le va a... ahí es un chaval a todo dar. La neta, güey, tú no pareces de Culiacán. ¿De dónde parezco? No, pues eres más serio. Eres muy educado, güey. La neta. Nunca, las veces que te miré, nunca te escuché decir una grosería. No sé si con la gente de tu confianza te sueltas. Eres tranquilomba. Pues estoy calmado, si no. Bueno, pásame una cuenta, pariente. Ya está, ahí está. Es 5204. 5204. 1653. 1653. 9925. 9925. 1291. 1291. Si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, porque veo mucha gente. ¿Cómo? ¿A quién le dicen compa Lalo? ¿Cómo? ¿A quién le dicen compa Lalo? A mí, güey. ¿A ti? Sí, pues, te veo, güey, y no te conocía con barba. O sea, la neta. Sí, güey, ya tenemos rato, pues, aquella vez de que fuimos a la reunión esa. Sí, ya tiene rato. Por eso te digo, te fui sincero, pues, dije al chaval, güey, le vayan y sigan al chaval, este, sube carros. ¿De quién está el nombre, güey, la tarjeta? Mío, de Eduardo Torres. Estás igualito a tu hermano. Sí, va, estamos igualito. ¿No te ha dicho que me lo he encontrado ahí en las Riberas? Sí, el otro día me dijo que te encontré cuando estaba encarando el carro que tenía con el gordo. ¿Te parece machines? Ah, no, porque sí. ¿Eduardo Torres? Sí, Eduardo Torres. Ok. Sí, y me dijo que era carnal tuyo. Igual a todo dar. Y me lo he encontrado 3 veces ahí, en ese mismo. Sí, ahí también, pues, de hecho, él compró la gorra esta cuando salió y me mandó un mensaje de que si quería una. Le dije, Simón, le dije, tráemela. Ahí los dos. Okay. El chavalo llega y me saluda siempre y echamos la platicada machín. Ah, está bien. Bueno, pues, aquí va a quedar tu transferencia, güey. Y, a ver... Es una chingo en ese teléfono que traigo quebrado, loco. Y es el que más uso. La gente se queda y veces que... No, ni... Mira, se te va a reflejar igual, como dije, 6:10 a.m. mañana, güey. Simón, ya está. Pero aquí las estoy guardando todas. Ah, igual mañana, si escuchaste, ya estabas, toda la gente, si se les transfiere, háganmelo saber en una historia, me etiquetan. Mañana voy a ver las historias donde me etiquetan. Y si no les llegó, también. Ya está, pues. Dale, vale. Muchas gracias. Hoy. Igualmente, que estés bien. Dale, bye. Un chavalo que estaba viendo es un chavalo que apoya mucho a toda la plebada que tiene carros deportivos. A lo que yo tengo entendido, él no tiene un carro exótico ni deportivo chingón. Él siempre andaba apoyando ahí con su cámara, apoyando a la plebada que trae carros aquí. Y apoyan ahí en su Instagram. Sube contenido chilo sobre carros de aquí de Culiacán. Bueno, ahora sigue, Pitín. ¿Un hombre? ¿O quién seguirá? Una mujer, ¿no? Ahora, a ver, vamos a ver qué mujer dice que... Alejandra Camargo Lugo dice que ella tiene, Pitín. Vamos a buscar Alejandra Camargo Lugo. Aquí está. Ahí se la voy a enviar a la muchacha. Les decía,
Otra vez, para la gente que no escuchó, si viene una gorra, que tú al momento de comprar esa gorra, vas a tener oh. acceso a un... Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Bien. Aquí está la gorra. Bueno, ¿me podrás mandar? Sí, sí, sí. Espera, dame la tarjeta. Gracias, ¿quién está? ¿Dónde está? Bueno, le digo. Ahí voy. Esa gorra, en ese grupo, puedes estar donde también puedes regalar un carro y a lo mejor regalar uno de los que somos del mes, somos de WhatsApp. Bueno, pertenecemos a Sinaloa de Leyva. ¿De qué pueblo? Es 40, ya. Sí, pero ¿de dónde eres? Dice 41. Se llama Mesquite Alto. Es cerca de Espacio Naranjo. Ah, de ahí es el Hurtado. Ah, pues cuando gusten venir. Aquí tienen su casa. Ah, muchas gracias. A ver, échame la tarjeta. 41-52, me dijo. 41-69. Ah, 49. Es 41-69. 1604 5560 7870 Sí. ¿Opel? Sí. Ok. Bueno, aquí va a quedar. ¿De quién está el nombre, perdón? María Alejandra Camargo Lugo. Alejandra. ¿Qué? 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 Espérate. ¿Qué dice el niño? ¿Es su hijo? ¿Es su pariente? ¿Qué es? Es mi sobrino. ¿Qué dice el chavalón? Aquí lo estoy escuchando. Quiere que felicite a su abuela y su cumpleaños. Ahí está, mire. ¿Su abuela? ¿Cómo se llama su abuela? Cecilia Lugo Orozco. Señora. Hola. Hola. Aquí lo vemos todos los días. ¿Ah? Cumple, si ¿sí puede decir o no puede decir? ¿Cuántos cumple? 69. 69, ¿qué a toda edad? Ojalá que yo llegue a esa edad, si Dios quiere, hombre. Sí, va a llegar, si Dios quiere. Vamos a pedir a Dios que llegue. Ah, muchas gracias. Aquí quedó, mira, se te refleja igual. Esa M, el día de mañana. Está bien, caso. Muchas gracias. Queremos las mañanitas con el Quitín. A ver, las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser de tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta. ¡Gracias! Te vamos a guardar pastel, mira. Aquí lo tenemos. Ah, su provechito y bonita noche. Que estén bien. Igualmente. Dale, bueno, seguimos. Ahora sigue otro chavalón. A ver, me estoy entreteniendo aquí, El Casey, dicen. ¿Quién comentó ahí? Ahora sigue... este chaval dice, yo tengo uno. Tiene la JN-ARS. A ver, voy a ver si ya me mandó... Si ya me mandó solicitud este chavalón. JN-ARS. Ahí está. Bueno, mañana, en estos días, les voy a hacer un en vivo donde les voy a explicar bien todo lo que se viene. Ahorita me voy a dedicar más a atender a la gente que entró porque, pues, con suerte se pueden ganar una feriecita aquí. A ver, ¿qué tal, mi compa? ¿Qué hay? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Oye, güey, a ver, estoy en esa gorra no parece mía, güey. A ver, enséñamela bien. No, enséñame. Ahí está. Enséñame bien la visera. No, mira, ya ves, esa gorra no es mía, chavalón. Agradezco. Pero ahí dice. Te agradezco que la traes y a lo mejor por uno, ¿verdad? Porque la conociste por uno. Pero esa gorra no me la compraste a mí. Pero pues. ¿Qué? Pero pues ves mi contenido, ¿verdad? Por algo me sigues y por algo estás aquí. Te voy a mandar. Esa gorra no me la compraste a mí, güey. ¿Sale? Está bien. Pásala. Manda la cuenta de su tarjeta. Bueno, no hay... Ahí le va. Para el tren, no es justo. Échela. A ver. Espérame. Espérame un poquito, guay. A ver, toda esta gente, también las gorras, a lo mejor también quieren tener una gorra de su marres.
y pues no alcanzaron a comprarla en Jessy. O algo y la 40. 40. 27. 27. 66. 66. 57. 57. ¿Qué más? 85. 85. 76. 76. ¿Cómo la repite, Jorge Chavalos? 99, 11. Verga, ¿cómo tiene números? ¿Banco Simón? Mira, güey, la neta, el chile. ¿Cuánto te costó esa gorra? De hombre. 500 varos. 500, pero no me la compraste. Sí, loco, es el pedo, pues. Yeah. Te puse 300 pesos, güey. Ahí recuperaste algo. Está bien. Arre. Simón. Para la otra, si ya quiero algo, me la compro a mí y a Chaxo, pues ya le doy acá, pues. Está bien, está bien. Muchas gracias, güey. Dale. Chavalo, no me compró la gorra a mí. Ahí estaba 300 pesos, pues la compró en otro lado, pues. Le dio a ganar a otra gente, pero a mí me da ganar viendo mis videos, mi contenido, entonces pues le di 300 pesos. Bueno, a ver, ¿quién tiene otra? A ver... Benita Holguín dice que tiene una. A ver, la vamos a buscar. ¿Cuánto llevamos? ¿Qué hemos dado, Pitín? A ver, ¿cuánto va? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8,800. Esa muchacha, aquí está, invitar, Benita Holguín. Vamos a hacer algo. Ahorita vamos a dar, Pitín. Vamos a dar. Hola, Marquitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Sí tienes gorra? Mira, una. Todo. Dos, te las voy a enseñar. Aquí están, mira. Okay. Y tres. Ah, muchas gracias. Ahí están. Soy de Guasave, soy de Leiva Solano. Es todo. Otra muchacha del lado de Guasave. Son dos de Sumar y una que dice Marquito Toys, la que tiene la bandera de México. A ver, écheme una tarjeta para acá. Ahí está. 41. 41. 69. 69. 16. 16. 03. 03. 56. 56. 56. 56. 06. 65. 0675. Hola, Pitín. Hola. Es un curioso, el de Corleone. ¿Qué? Se gastó una feriecita. Ahí se gastó una feria. Bien, Pitín. A esta muchacha, Pitín, le vamos a poner 1,200 pesos. Ah, muy bien. Gracias, Marquitos. No, gracias a ustedes por... Marquitos, mándale un saludo a mi hermano Tadeo. Mira, aquí te está viendo. Saluditos, Tadeo. ¿De quién está nombre? ¿Quién está esta? Mande. ¿Quién está nombre? Ah, mi nombre, Benita Holguín. Pero te llamas así, Benita. Así Holguín. Me llamo, Benita Holguín. Ok, con... Sí, sí, así es. Ajá. ¿Quiere cantar una... Que te quiere cantar una... cantar una canción romántica. A ver, cántamela, Pitín. Voy llegando a California y ya quiero ver a mi chiquita. Ella vive en Culiacán, pero tengo obligaciones que debo de respetar. Ay, gracias, Pitín, gracias. Pero eso no sería romántica para ella. Hola, pues ya sé, según romántica y nada que ver eso. ¿Qué fue? Hola, bebé, ¿cómo has estado? También, tal vez me hayas olvidado. Disculpa, Pitín, aquí ya quedó, mira. Se te va a transferir a las 6:10 de la mañana. Ok, muchas gracias, Saludos. Bye. Saludos. Bye. Bueno, pues, otra muchacha, Pitín, otra muchacha de Guasave, güey. Nos apoya la gente de Guasave. Saluditos para toda la gente de Guasave, para todos. Y para la clica también, ¿no? La clica. Verga. No, sí, saluditos para todos, se portan muy bien. Para toda la gente de México, salud, y para todas las clicas, y para toda la gente, rica, pobre, buenos, malos, de todo. Cada quien en su rollo, no nos metemos con ellos, y pues ellos tampoco con nosotros. Los que se meten con nosotros y se la pasan chingando a su madre son puros pendejos.
Saludos a los mafiosos, a todos. Y la neta no me gusta pelear, pero bueno, era una muchacha, ahora vamos a buscar un chavalón que diga que él tiene una pinche gorra perrona de Marquitos Toys. Oye, Pintín, dice, el Berna 701, dice que tiene una, vamos a ver si es cierto. Si miraste cómo tiene, Pintín, ¿me escuchaste? El Berna 700... ¿700 qué dije? 701. Le preguntamos, ¿por qué tiene 701? ¿Le gustará el número? De Joaquín Loera. ¿De Joaquín Loera? A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, cántala mientras entre, chavalo. Joaquín Loera. Está muy oscuro, mi compa. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? No se mira, mi compa. Prende la luz. Ay, hola, se la cortaron. Se la cortaron. ¿Está mi gorro? ¿Qué onda, pues? No, ay, voy. Sandra. Es todo. Sí. ¿La compraste, güey? ¿Eh? ¿De dónde eres? De El Serrano. ¿De dónde? De El Serrano. ¿El Serrano? Hey. ¿A dónde queda, güey? Para acá, para Guasave, para La Brisa. Oh, pura gente de Serrano, güey. Espérate, la gente. Estamos y entra. Díctame una tarjeta, chavalón. Oye, güey. ¿Y por qué tiene 701? ¿Eh? No te escucho, a ver. Como que estás tapando el micrófono, güey. Así me puse. Ah, pero ¿por qué el 701? Uno más. ¿O por el Chapo, la neta? No, así no. ¿Así nomás? Órale. Oh, a ver, pásame la tarjeta, ahora sí. Échale para acá. 41. 41. 69. 69. 16. 16. 03. 03. 66. 66. 42. 42. 33. 33. 42. 42. ¿Van Coppel? Sí. Sí. ¿Compraste la gorra en noviembre o diciembre del año pasado entonces, güey? Sí. No. ¿A quién compraste la tarjeta? Erika. ¿Erika qué? Espinosa. 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 Aquí va a quedar, güey. Erika Espinosa, Pitín. Espinosa, así se apellidaba una muchacha que fue a los Juegos Olímpicos. ¿De qué lado, güey? De clavadista. ¿O clavadista qué eras? Clavadista. Que fue a los Juegos Olímpicos. Se llamaba Rosario, ¿no? ¿Cómo se llamaba la muchacha, güey? ¿No te acuerdas? Rosario, no me acuerdo. Ya me acuerdo, pero me acuerdo que se apellidaba así. Espinosa. La mamá en esos tiempos, que me voy a acordar. No, ya tiene rato. Ya tiene rato, güey. Ahí quedó, era. Se va a reflejar. A las 6:10 a.m., güey. Dale. Ánimo, que estés bien. Hola, gracias. Bueno, pues aquí estuvimos platicando con otra persona de Guasave, loco. Aquí a toda madre. Guasave. Guasave, Sinaloa. ¿De quién se murieron los quemados? Decía Valentín Elizalde. A ver, échate. Sigan chillando, culebras. No, tú, ah, no, eso no es. Sigan ladrando. Sigan ladrando los perros. Señal que voy avanzando. Así lo dice el refrán. Para los que andan hablando de la gente que trabaja y que no anda vacilando. Bueno, vamos a buscar ahora a una muchachita. A ver, ¿quién tiene gorras? Escriban ahí porque nomás veo que se está metiendo gente, pero no veo ni un comentario. Comenzó a seguirte, nomás dice. Gracias a toda la gente que están apoyando Good Music MT. Aquí voy a estar subiendo contenido que va a grabar el Pitín. A ver, ¿quién tiene gorras de Marquitos Toys? A ver, me voy a meter a las preguntas. A ver. Nadie pone, nomás me dicen que les mande dinero. Ok.
Yo tengo una gorra, dice Ángela guión bajo Santa María. A ver, vamos a ver si es cierto. Ángela guión bajo Santa María. Tengo muy mala memoria, ¿saben? Ya hay tantas cosas en mi cabeza, se me olvida. A ver, llevamos dado. Vamos a hacer algo. Voy a dar una feria ahorita. Y les voy a dar otra feria mañana. ¡Tardes! Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, Akira. ¿Me puedes mostrar la gorra? ¡Qué bueno! Sí, aquí está. A ver. Es gris, ¿verdad? Ver, sí. Tarjeta, por favor. ¿De dónde es? Aquí voy. De Magdalena, Sonora. ¿De dónde será esta chavalona, tú, Petén? ¿De dónde eres? De Magdalena. ¿De Magdalena? ¿Sí? Soy su vecino. Ah, ok. Aquí seguido. Ya ni vienes, la otra vez los vi. Ya tengo mucho que no voy para allá. Sí, la otra vez que fue a la hotel, ahí estaba, pero no puede tomarme foto. Allá, una bola de balaceras a la verga. Sí. No, para allá nos tocan un rojón a la verga y pasamos a hacer historia, Pete. Pasamos a hacer historia. Y el Pitín me mandó saludos, yo tengo un video. Bueno, pues, si mandas la tarjeta, aquí empezamos. 41. 52. 31. 38. 53, 16, 21, 18. A ver, te faltaron números. A ver, otra vez, 42. 40. Espérate, te voy a mandar otra. Me va a mandar otra. Ahí está la digo. 41, 52. No, hoy te voy a mandar otra. Pero entonces. Cántame las mañanitas, Piti, no es mi cumpleaños. Ahí está. ¿Años? Gracias. Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser de tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Gracias, Piti. Aquí te lo voy a decir. 41, 69, 16, 03, 75, 91, 13, 78. A ver. ¿Qué aparece? No, es... ¿Cómo? Es de Van Coppel. 41, 69, ajá. 16, 03, 75, 91, 13, 78. Sí. ¿Es Van Coppel, dices? Sí. Ok, ¿por qué? ¿Cómo te llamas? Luis Ángel Santa María. La tarjeta, Luis Ángel Santa María. Ok. A ver, es que no me aparece aquí. Sí. No, no, ¿sí sirve la tarjeta esa? No me aparece. Sí. ¿Por qué sirve esa? No me aparece. Te edito otra. 01. 01. Plebada. Mande. 01. 21. 80. 01. 55. 67. 70. 30,
Tampoco, ajá. Qué raro. Esta es la última vez. Esta es la última vez. ¿No las usas las tarjetas esas? Sí. Ahí te va la última. Ahí te va la última. Ok, espérame un poquito. Porque, okay. Pero otro detalle. No son tus tarjetas, ¿eh? A mí, como que se me bloqueó por estar transfiriendo. Vean. ¿Quién sabe a qué se deba? Nunca me había pasado, pero... A ver, ¿cómo le hago aquí? Bueno, mira, ¿sí ves? Dice no disponible. Sí. Voy a cerrar esto, igual los en vivos a la hora se quitan solos. Aquí me dice que me queda 1:24 para cumplir la hora. Espera, me voy a meter otra vez aquí rápido, a ver qué está pasando. No sé si es porque tengo también una hora con la banca abierta. Pero, a ver. Tenemos un minuto. Ah, ahora sí, quítamela otra vez. Tenemos un minuto para hacerla. Échala de volada antes de que se corte. 52, 56, 78, 27, 80, 11, 22, 91. Banamex. Ok, aquí sí. Va a quedar, mira. Nos queda 22. ¿De quién era? Luis Ángel. Santa María. Voy a entrar al en vivo, o sea, se va a salir como en 10 segundos y voy a entrar otra vez y te lo voy a mostrar en vivo cuando quede tu transferencia, ¿sale? Vale. Ah, ok. Gracias. Pero aquí te lo...